Yo no les echo la culpa, ¿no? Pero sí les echo la culpa por hacerlo público, por publicar en redes sociales algo así, ¿no? Porque yo nunca he publicado en redes sociales algo así. Me llamo José Martínez Alcántara y soy gran maestro de ajedrez. Casi nunca he acusado a grandes maestros, incluso a maestros internacionales, porque yo hay un límite de acusar a un GM. Es un GM, te va a ganar, ¿no? Y un GM conocido, mucho más. Es como ellos, ¿no? Ellos tienen un estándar de que solo alguna gente le va a ganar, alguna gente es mejor que ellos. Y yo, por ejemplo, le puedo jugar una partida perfecta a Nepo y obviamente no se lo va a creer. Así como yo no me creo que un 2300 FIDE me juegue una partida perfecta, al igual que ellos, ¿no? Realmente las trampas es un tema súper complicado, ¿no? Para la gente pues, que sabe muy bien cómo leer entre líneas, se nota mucho que va a punto a una dirección, ¿no? Y no me parece tan normal, ¿no? Porque yo creo que ellos sí lo piensan de verdad. Se dieron las cosas y gané dos veces el Title Tuesday. Claro, y la gente ve, puede ver alguien ver eso y decir, ok, ¿él va a ganar dos veces un Title Tuesday? No, o sea, es imposible, ¿no? Pero no consideran muchos temas de que cómo se jugó esta partida, cómo le ganó al que no debió ganar en el papel, cómo logras ganar tantas partidas seguidas. O sea, la gente no valora los detalles, ¿no? Valora un poco el primer vistazo que da. Es divertido cuando tú sabes que juegas así limpio todo el tiempo y la gente, la mayoría piensa que no. Yo no tengo nada que temer, la verdad. Yo puedo jugar en la Antártida, en los Alpes, desnudo, con 80 rayos X. Si un día me levanto bien y estoy jugando bien, voy a ganarlo, sea como sea, al final. Descanso. Pero no tengo ganas de hablar ahorita, es súper amargo. Generalmente hay días donde se reúnen los ajedrecistas y arman torneo entre ellos, pero también hay clases, cursos, torneos. No es tan propicio en otros lugares, pero aquí se desarrolla bastante natural y es algo que es grato de ver. Soy el barista en King Crambit Coffee, donde nos dedicamos al café de especialidad, la cocina de autor y sobre todo propiciamos un ambiente seguro para el que podamos desarrollar las habilidades del ajedrez. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Recién llego de Cancún, güey, ayer. ¿Estás en la partida? Está chido, órale. Va. Bueno, nací en Perú, Lima, la capital. Pues a los 5 años y medio, casi 6, mi padre tenía un tablero pues en un estante por ahí guardado. Y yo pues con la curiosidad le pregunté qué era eso, ¿no? ¿Qué era ese juego de ajedrez? Me enseñó cómo se movían las piezas. Mi adicción por jugar llevó pues a empezar a ir a una academia y luego a quizás un profesor en esas épocas. Porque bueno, el ajedrez en esta parte del mundo es básicamente luchar mucho por financiarte, ¿no? O sea, no hay ni siquiera tiempo ni energía para enfocarte en mejorar tu ajedrez, ¿no? Como no hay torneos, tienes que viajar a otros países y eso cuesta mucho, ¿no? Es como una desventaja que siempre ha existido y parece que va a seguir existiendo mucho tiempo. Y aún así, pues, se pudo lograr, ¿no? Se pudo lograr increíbles cosas. Creo que tiene mucho que ver con las ganas de salir, ¿no? De sobresalir. Podría dar una analogía con el fútbol y Brasil, ¿no? La gente que resalta mucho es la que empieza desde abajo, la que no tiene tantas oportunidades o recursos, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Pues, estamos ahora en All In Chess. Les voy a presentar un poco todo lo que es la academia acá en Puebla. Pasen. Creo que ya a los 11, 12 estaba jugando ya en línea en algunas plataformas que ya no existen. Y
Y pues me fue así práctica, ¿no? Fue práctica. Cuando ya empecé a jugar por normas, sí tuve un entrenamiento un poco más serio. No privado, porque es difícil eso, pero sino algunos profesores de parte de la federación que había, una vez cada semana, quizás dos. Bueno, es que aún tengo trucos como Torre G6, ¿no? Okay. Correcto, pero rey, Torre por G7, rey por nomás. Okay. No, ¿no tengo las torres acá? Sí, no, no, solo tienes una. En el momento que yo te hago H6, tú haces Torre G3. Creo que me fue muy bien en un torneo porque me estaba dando el ejercicio. Te calmo mucho. Pues te desestresa antes de las rondas hacer ejercicio. Bueno, a mí en este caso. Caminar. Te da mucha energía. Aparte, pues, en vez de estar ahí, pues, echado en tu cama, pues, no haciendo nada. Sí, claro, es muy importante. Para la salud igual es importante, ¿no? Mi último torneo en esa época, estuve a punto de conseguir mi segunda norma de Gran Maestro, pero se me fue de las manos muy, muy tristemente. Una partida que tenía que ganar o empatar y perdí la partida totalmente, bueno, no totalmente ganado, pero pues relativamente ganado. Bueno, empecé muy mal realmente el Mundial, con un punto de 3. Y así como que ya para un poco irse a casa, ¿no? Milagroso fue que después gané 6 partidas seguidas porque yo ya andaba jugando sin expectativas. Y terminé como que ya ganándole al puntero, gané a casi todos. Y en la última partida tenía que ganar para pelear por el campeonato. Incluso también la gané, fue increíble. Y terminé ganando por desempate el Mundial. Y ahí yo tuve mi tercera norma de Gran Maestro. Y pues eso dio un giro, de un cambio rotundo, ¿no? En pausar la universidad para volver al ajedrez. Desde el 2017, finales de 2017 hasta ahora, todo ha sido ajedrez. Recuerdo una vez que le gané a Firuza y a Hikaru seguidos y al final ni cobré ese torneo porque perdí con tal y cual y no cobré que es séptimo, octavo, décimo, ¿no? Y hay torneos donde le gano a mucha gente que tiene menos elo que yo, seguido, me tocan buenos pareos y le gano a un Super GM al final o le empato y cobro y campeono y piensan que por ese torneo, pues, o sea, pues no sé, hice trampas porque no debería pasar eso, pero tuve un, pues, resultados fueron lo normal, ¿no? En el papel. Debió pasar eso y la partida clave, la crítica, pues la jugué muy bien y consolidé esa buena performance, ¿no? Creo que en octubre gané los 2 Title Tuesdays un día y fue en esa fecha que se jugó el Grand Suisse, donde 100 grandes maestros estaban jugando el torneo Grand Suisse y en un torneo donde había casi ningún gran maestro fuerte, entre comillas. Enero creo que estuve casi todos los Title Tuesdays en Zoom. Me invité a chess.com y pues estuve en Zoom con 2 cámaras y en 2 oportunidades cobré. En una quedé segundo, en una estuve a punto de campeonar y fallé rematar una partida porque tuve mucha presión. Y aún así, en Zoom tuve mejores resultados que fuera de Zoom. Entonces, un poco indignado que sea de los pocos que está acá. Porque si van, a mí me gustaría que hagan eso, que pongan Zoom a todos, ¿no? Pero bueno, aún así yo les dije, yo puedo jugar en la Antártida, en los Alpes, desnudo, con 80 rayos X. Si un día me levanto bien y estoy jugando bien, voy a ganarlo, sea como sea, al final. Hagan lo que hagan, o sea, y si me levanto un día mal y no estoy viendo nada, voy a perder con cualquiera, al final. O sea, nadie va a confiar al final. La gente que no confía va a seguir desconfiando hasta que, pues, no sé, hasta que juegues, yo qué sé, desnudo. Y ya ese sería el punto, ya el fin, ¿no? O sea, ya si es que eso no se prueba, ya no hay nada que hacer. O sea, nunca va a haber confianza, ¿no? ¿Qué dice? Sí, ahorita en 5 minutos, ¿qué dice? ¿Ya pagó? No, va a ir, pues está cambiando para ir a box. En 5 minutos, pues esperaremos 5 minutos. Sí, el box pasa en... Ahora lo que está sucediendo es más que todo un problema de que no pagamos a tiempo, un poco falta de coordinación y... Es un poco estresado, pero casi nunca me he perdido una ronda del Title Tuesday. Siempre empiezo a tiempo. Pero tienes que pagar en el Oxxo, si no, no va a pasar en el... No, pues él pagó hace tiempo, sí, semanas, no sé. Pues estamos esperando a que vuelva el internet. Así es el tercer mundo. ¿Hay un plan B?
Por fin. Ya estoy con la bandera de México desde hace ya algunos meses. Cuando juegue, el siguiente torneo va a ser por México. Sí. En la victoria. Se pueden plantear muchas teorías de por qué la gente me acusa a mí de trampas, ¿no? Principalmente porque chess.com hizo una lista de los que más habían ganado premios, los que más habían tenido un buen top 5 durante todo el 2023, incluso 2022. Y yo creo que aparezco después de Magnus y Hikaru, de los que más ha cobrado en los Title Tuesdays. Y yo creo que la gente juzga mucho por lo primero que ve, ¿no? Pero uno juzga que pues uno juega 100 Title Tuesday mientras que la mayoría juega 40, 30, 50 porque anda haciendo otras cosas, o torneos presenciales, yo qué sé. Descanso. Pero no tengo ganas de hablar ahorita, es súper amargo. Y bueno, si uno valora detalladamente cómo yo gano, cómo quedo top 5 todos mis Title Tuesdays, van a ver que no hay nada sorprendente en mis partidos, ¿no? Tendré pues 20, 30 partidas bien jugadas, perfectas, que tú dices, este güey juega como 2800 FIDE. Pero pues, o sea, es porque muchas veces estoy jugando mi terreno. Partidas donde yo tengo ya, yo sé qué va a pasar, tengo estudiado, juego mil veces una misma posición y ya las 20 primeras jugadas las van a ser las, no sé, las primeras del módulo porque ya las he analizado, sé por dónde va, sé por dónde no va. Y pues tengo un estilo de juego donde te agarro y te remato bien. O sea, mi estilo de juego es que tengo una ventaja y muchas veces remato casi a la perfección, ¿no? Pero tengo otras falencias en mi juego que algunos jugadores ya se dan cuenta dónde fallo, ¿no? Jugadores que ya juegan mucho conmigo, me juegan de tal forma que no les puedo ganar casi porque ya se están dando cuenta de dónde fallo, ¿no? Y básicamente, si haces trampas ahí, pues lo haces por ganar un premio, ¿no? No lo haces por querer ganar a alguien, sería, creo que, lo más tonto del mundo, ¿no? Yo juego todos los Title Tuesdays. He visto poquísimos casos de gente que en el papel no debería cobrar y cobra. O sea, la gente que veo que cobra casi siempre es porque pues, ya tiene un nivel o antes o después o lleva años practicando como yo. Entonces, yo creo que no debería pasar del 5%. Estoy como recuperándome. Perdí y empaté la tercera. Una partida donde no tuve ninguna chance ni de perder, pero tampoco ni de ganar. Y la cuarta jugué una apertura que, pues, simplemente quería ponerme creativo y terminé pensando de más y cometiendo errores y pues nada, perdí por eso. Ya luego pues hemos ganado 4 seguidas, a los 2 últimos que son muy fuertes, la verdad, 2 gemes ahí no tan conocidos pero muy fuertes porque juego mucho con ellos y ahora quedan 3 partidas con 6.5 de 8. Si gano 2 y empato 1, o sea, si hago 2.5 de 3 estaría llegando al top 10, por lo menos del top 5. Si gano las 3, pues sí, terminaría top 5 cobrando, quién sabe, no sé. Vamos a ver. Lo merecíamos, está ganadísimo. Lo merecía ganar. ¡Vamos! ¡7 de 7! Luego de perder y empatar.
Y creo que quedó top 5 sin duda. Bueno, ya terminamos el Title Tuesday de hoy. Empezó muy mal, estaba muy amargo por empatar la tercera y perder la cuarta, pero luego ya pues pude recuperarme con mucha suerte en algunas partidas. Medio minuto para que poder ver un poco los resultados sin tensión. A ver, ¿ya? ¿O no? ¡Segundo puesto! Por medio punto de desempate. Segundo lugar. Wow. ¡Segundo! Hello everyone, this is the GM Jose Martinez, and now I already finished the early title teaser from today. I'm really happy because I got second place. That was almost my best result in this 2024. I started the tournament, title Tuesday, really bad. I lost the fourth round, I drew the third one, but then I just put myself in focus and I won 7 games in a row and I made my best. So I'm happy for that and it's glad to share with everyone. Uf, muchas emociones, muchas cosas juntas ahorita. Difícil lidiar con todo. Todo el equipo de Linches unido ahorita, después de este Title Tuesday. Cuando se une el equipo de Linches, muchas emociones. Pues mucha ansiedad. Ya fue perdido. Mucha alegría de que se hayan reunido, que pues tener al presidente de la Federación de México aquí. Está muy, muy bien. Es un honor que también vea las instalaciones de la academia, que pues es una de las últimas que ha habido y creo que, sin ánimo de tampoco irnos arriba, es creo que de las más formales y de las más completas que hay, al menos donde yo he estado viendo. Oye, está bien, lo dijo con tanta seguridad que creo que esas manitas son de él. Y de cangrejo. Pero ¿cómo viste, Changuito? También aquí tenemos más libros. O más es electrónico todo, ¿no? Sí. Más que todos. Y este es mi libro favorito, ¿no? Mi libro favorito. Es un chiste local, ¿no? Mi libro favorito. Ser más famoso, pues ok, ¿no? No hay ningún problema, la verdad. Yo no tengo ninguna opinión sobre ellos. ¿Qué voy a responderles? Les puedo responder cualquier cosa, la verdad, porque al final yo puedo jugar, siempre voy a jugar de igual manera, entonces es así, básicamente. Yo creo que ellos sí lo piensan, de verdad. No es parte del momento, ¿no? O sea, creo que puede pasar un año, dos años y van a seguir pensando. ¿No? Nada va a cambiar eso, así que no hay mucho que decir, ¿no? Wait, Jose, did you get second in Title Tuesday? Yeah. While getting... I was really lucky in some games, yeah. But fortunately, I got second. In the second title, they don't watch and I got worse. ¿Listo para perder 10 partidas? No digas. Let's go. I will not take that risk. Instead of queen d4, rook f6, queen d7, king g8, and then queen d8, queen e7. Rook f1, queen e3, rook f2, queen...
Oh, but then Jin says that. Then Jin says that. Yeah, yeah. The rook in the game. Yeah, that is for sure better. Honestly, the tweets and stuff. It has to be hard to just like continue to focus. Like there was one tweet about me, and I was already like, wow, this is hard to handle. And you're yeah. The tweets I don't care actually. I care a lot, but at the end of the day, if I know I never. Use Engine and that stuff, so I can reply. In my philosophy, I can reply whatever because I know I always play in fair. Yeah, always super fun to play against, and hope we can play more long matches soon. Maybe yeah. With Mr. Kramnik commentating. I'm excited with that. We're playing actually every week in many just come against. So. Good luck. Thanks, Jose. Claramente siempre me ha gustado ganar, pero siempre me he disfrutado y he jugado, ¿no? Entonces nunca he tenido ese sueño de quiero ser campeón mundial. Y es porque he visto la vida al menos de distinta manera y ahora pues tengo muchas cosas que hacer. Mi futuro yo lo veo mucho más incursionando en el tema de la academia que tenemos, mejorándola, llevándola al máximo. En algún momento iré a un Mundial Blitz presencial, pero espero que sea sponsoreado. Si de los que les gustaría verme me pagan todo lo que hay que pagar, pues yo voy si quieren, o sea, tranquilo.